It's me, Mario. Estamos con mi super ejército mortal de zombies, motherfuckers. Así que vamos a spawnear otro de estos y varios más zombies. Y los vamos a poner en las peleas más duras de sus vidas. Primero van a pelear contra la Carmelita Whiteheart. Vamos, atacar, atacar. Oh shit, oh shit, míralo. Oh, ¿qué pasó? Muere, todos estos están muriendo porque son los motherfuckers. Oh shit, solo queda uno. Oh shit. Ah no, todavía quedan los dos. ¿Y dónde se fue? ¿Lo mataron? Tan, 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 tan. Siguiente pelea contra la momia, motherfucker. Oh shit, todos se atacan. Muere, 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 muere la momia. Uy, qué momia más fuerte. Ah, listo. Tercera pelea contra. Ahora, es un spider. Vamos, atacarla. Entre ustedes, o sea, malafacas, la dejas en el encuentro, malafacas, moles facas, ni asesinada la. ¿Really? Quédense en todo lo que quieran. Voy a poner a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, porque se van a enfrentar al único y poderoso Hydra. Encuentro comenzado. Oh shit, ese está mi encuentro. Oh, oh my god, oh my god, oh my god. Oh shit, oh, mira esa pelea tan épica. Oh shit, oh shit, oh, oh, mira qué épico, qué épico. Necesitan más ayuda. Zombies atacar, zombies malafacas. Vamos, vamos, más de estos, vamos, come on. Hydra no será un buen pelea para ustedes. Vamos, vamos, come on. Eso, atacarlo, seguir así, eso, tas, tas. Bueno, en realidad lo único que está ganando es el de aquí. Ey, ¿a por qué me apuntan a mí? Ey, no, yo no he hecho nada, quietos que yo no he hecho nada. Tengo una espada de levante, a ver, quietos. No, necesitan más ayuda, necesitan más ayuda. Oh no, necesitan más ayuda. Vamos, ay, ¿tú por qué no haces nada? Ah, what the fuck. Vamos, pelea épica, pelea épica, pelea épica. Oh sí, necesitan más. Oh sí, ¿qué es esto? Tanto si no les vengan. Vamos, vamos, motherfuckers. Vamos, vamos, por la mitad de la vida. Oh shit, ¿por qué me atacan a mí? No me ataquen a mí, motherfuckers. Oh shit, ¿por qué me atacan a mí? Vamos, están ganando, están ganando, están ganando, están ganando. Y ellos solamente me atacan a mí. No sé por qué. Vamos, oh no, ahora sí los están atacando a ellos. Oh shit, me siguen atacando. Oh sí, plática, plática. Hay que verla desde el cielo. Oh shit, oh shit. Están muriendo, envíen refuerzos, envíen refuerzos. Oh shit. Qué pelea, qué pelea. Señoras y señores, esto es épico. Vamos, come on. Oh shit, no me van a volver a atacar. A ver, estoy preparado para lo que sea, malditos. Tan 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 tan. Oh shit, no, los matan, what the fuck. Vamos, mueran, mueran, más ayuda, más refuerzos. Come on bros, come on. Fight versus Hydra. Oh shit, oh no, me ataca. Pero no hacen nada, motherfuckers. Vamos. ¿Por qué? What the fuck, ustedes no están haciendo nada. Listo. Oh shit, me siguen atacando. Vamos, ya llevan menos la mitad de la vida. Come on, come on. Oh shit, ah, eso, mi refugio. Oh shit, vamos, vamos, ya casi muere. ¡Ya casi muere! Vamos, ustedes son la leyenda, los Snow Golems. ¡Snow Golems! ¡Oh, sí! ¡Pelea épica! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Necesitan refuerzos! Listo, vamos, come on. ¡Va a morir, va a morir, va a morir! ¡Va a morir! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Motherfuckers! ¡Paz! ¡Happy Place! ¡Mueran! ¡Mueran!
¡Mueran! ¡Van a morir! Prepárense para conocer la derrota, motherfuckers. ¡Oh, shit! ¡Me atacan! ¡Oh, balanza! ¡Balanza! ¡Oh, qué pico! ¡Oh, shit! ¡Oh, sí! No me esquivé, amigas. ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Van a ganar! ¡Sí, qué será! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Cuatro cabezas! ¡Cuatro cabezas! ¡Oh, shit! ¡Murió! 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 La leyenda ha renacido entre nosotros. Los guerreros de la nieve. Amigos, entonces hay que planear el golpe antes de que llegue el día del hueso hirviente. Hoy es aproximadamente 7-8 de marzo. Estamos ya muy cerca. El Wither está casi enfurecido, por eso no quiere que nadie lo moleste. Así que es mejor no interrumpirlo. Yo ya quiero verle la cabeza cortada al Rey Huesos. Todos queremos. Pero me he percatado de algo. ¿De qué? Siempre, ya nos hemos reunido, hemos pensado en el plan y toda la cosa, pero nunca nos hemos puesto a pensar. ¿Señor Pollo sigue vivo? ¿O ya estará en el más allá? Pues no lo sé. Yo tampoco sé. Nosotros no lo vimos desde que pasó la invasión a la base. No sé qué habrá sido de él. Pues bueno. Si no murió, pues imposible saber dónde está. Y si murió, pues bueno. ¿Qué más se va a hacer? Bueno, iré afuera, pues, a pasear un ratico en la nave. ¡Ey! ¿Por qué la vas a estrenar ya? No sé. Para despejar la mente un rato. Bueno, estaremos aquí por si nos necesitas. De acuerdo. Ay, ¿por qué? ¿Por qué todo esto me tiene que pasar a mí? Todo iba tan bien hasta que la amenaza surgió. ¿Por qué no simplemente fuimos aliados todos en vez de buscar? ¡What the fuck! ¡No! ¡No! ¿Con qué vienen a invadirnos más? ¡No! ¡Esta vez no! ¡Preparen el arsenal! ¡Dinamita! ¡Dinamita! ¡Ya! ¡Shum! 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 ¡No! ¡Más, señor Pollo! ¡No! ¡No lo harás! ¡Vas a morir! ¡Tas, tas, 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 tas! A ver, ¿quién está aquí? Vamos a ver quién está aquí. ¡Yo! ¡No! ¡Ah! Casi me mato. A ver, ¿quién era el que está a cargo? ¡Ah! Iron Golem. El sexto guerrero, el que nunca vino. Perdón por no venir, es que no podía leer los mapas a donde me guiaban. Sí, esto, amigo. Sí, vas a ver, señor Pollo, estás vivo, está vivo, está vivo. Partir Roque Senda House Tonight. Tarararum, darararum. Sí, sobreviví milagrosamente. No sabrás de qué me salvé. Te contaré. Yo estaba ahí, huyendo de la catástrofe. No pude correr por mucho tiempo. Estaba indefenso, a merced de todos estos rayitos huesos. Luego encontré una salida por la cual casi no pude escapar, pero que al fin y al cabo me dejó escapar difícilmente. Cuando pude escapar, lo primero que hice fue dirigirme a la bahía para poder conseguir alguna nave de Mr. Pollo
las que habían vendido hace días. Llegué con gran éxito, casi no me descubro. Fue muy difícil la huida, pero todo fue mejorando. Cuando iba llegando, después de nadar mucho, llegué a una nave de Mr. Pollo. Yo dije sí, mis problemas han terminado. Y básicamente sí fue verdad. Había mucha infestación. Tuve que reconstruir la nave. Estaba muy destruida. Pero igual no fue problema. Había mucho material hundido en el mar. Cuando voy descubriendo que por fin pude encontrar el Iron Golem, entre los dos reconstruimos la nave. Y desde entonces me pasé buscándolos a ustedes. Y por suerte tú me encontraste, me ahorraste la molestia. Jejejeje. Ay, no seas troll, maldito. Ey, no me digas maldito. ¿Es lo que me vas a decir después de nuestro reencuentro? Bueno, ya, ya. Ah, qué bueno, ya estamos todos completos. Así que ya también consiguieron al Ender Dragon. ¿Y por qué lo necesitamos? Pues porque el equipo sería más completo. Tendrían más seguridad, ya que él es más fuerte incluso que el Wither. Y tú sabes que es cierto. Bueno, eso sí es verdad. ¿Y cómo podría hablar con él sin que me mate? Pues yo creo que él también se volvió hippie, o al menos pacifista. Así que te recomiendo que vayas a hablar con él, a ver si puedes hacer algo. Ok. ¡Al Nether! ¡Digo al Ender! ¿Dónde está? Bueno, investiguemos hasta arriba. Vamos hasta arriba. Aquí está. Ya hemos salido. Ahora, ¿dónde está ese dragón? Uy. Tengo dinamita. No me da miedo usarla. Pero, ¿qué quieres tú aquí? Nadie viene si no es a su perdición. No. Esto es importante. Te dije que era importante. No me relajaré hasta que me digas a qué has venido. He venido por tu ayuda para vencer al Imperio de los Huesos. Ah, ¿con que alguien más quiere venir a pedirme ayuda? Pues tendrás que hacer algo primero. Dime qué. Debes destruir los Ender Crystals para que yo pueda confiar en ti. ¡Y deja de lanzarme dinamita! Bueno, ya era para que te relajaras. Pero bueno, ¿todos los Ender Crystals? Sí, desde el suelo. No tienes permitido volar. De acuerdo. No tengo permitido volar, no hay problema. Simplemente hagamos esto. ¿Dónde está la franco? Aquí está. Él no dijo nada sobre usar francos. Aquí, Taz. Ay, joder, Taz. What the fuck, no le hago nada. Usemos mejor una ME24. A ver si funciona. ¡Listo! Uno. ¿Dónde está el siguiente? Dos. Perfecto. Ya, bueno. Has destruido todos. Y has probado ser de confianza. Ahora te ayudaré a lo que necesites. Solo dime qué tengo que hacer. Bueno, en primera deja de volar. Bueno. Esa es la primera parte del problema. Tengo que renacer para hacer eso. No puedo dejar de volar. ¿Tú crees que yo no me aburro aquí? Bueno, ¿y cómo hago eso?
¡Mátame! Bueno, eso será fácil. Entonces ahorita, ¿por qué te quejabas de que te estaba disparando? No sé. No, que no quería que me dispararas en ese momento. Pero déjate dar una miserable vez. No puedo. No puedo parar de hacer esto. Pero en serio eres bizco, ¿eh? No soy bizco. Tú te mueves demasiado. ¡Negro de popó muere! Listo. Ahora podré reencarnar en el nuevo Ender Dragon. Experiencia. Soy rico. Dinero, 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 dinero. Soy un cangrejo. Denme mi dinero. Aquí está el huevo. Es hora de hacerlo reencarnar. Listo. Si te quieres quedar ahí, pues no hay problema. Bueno, gracias por acogerme en este lugar. De nada. ¡Ey, muchachos! Ya tenemos todo listo. El Ender Dragon, las naves, un caza incluso. Estamos todos listos para el ataque grande. ¡El grande negro! ¡El grande! Bueno, tenemos que planearlo para mañana. Deben de estar todos bien preparados. Estáis todos listos para la misión más perversa, más diabólica, más compleja de todas vuestras vidas. Zombie Pig, ¿estás listo? Siempre estoy listo. Creeper, ¿estás listo? Siempre lo estoy. Zombie, ¿estás listo? Zombie de miércoles. Bueno, sí. Sí estoy preparado. Señor Pollo, ¿estás preparado? Se lo estoy. Wither. No te tengo ni que preguntar, ¿cierto? No lo tienes que hacer. ¿Ender Dragon? Sí, estoy listo. Sí. Estamos listos. ¡Estamos listos!